Con lo siguiente, la vida en comunidad tiene sus riesgos en tiempos de una pandemia, lo comentábamos recién con el doctor. Así es, pues. Y no solamente eso, sino que además, para disminuirlo, hemos visto por una parte a vecinos tomando algunas iniciativas propias e incluso a las administraciones de edificios también adquiriendo ciertas fórmulas, pero que cada vez son más extremas. La nota es de Eduardo Rojas. El riesgo de contagio del coronavirus es latente en el entorno de nuestros hogares, sobre todo entre quienes viven en comunidad y comparten espacios comunes. De ahí que algunos vecinos en diversas comunas de la capital comenzaron a organizarse para implementar medidas sanitarias. Estamos por poder higienizar espacios comunes que para nosotros son importantes, como el ascensor, como es la puerta de entrada, bloquear el gimnasio, e ir desinfectando el tema de dónde están los conserjes. Una situación ejemplar se está dando en el edificio de la esquina de Amapolas con Marcel Duat en Providencia, donde un grupo de propietarios se coordina para la desinfección de espacios de alta transmisibilidad del virus. Ya, entonces la idea es pasar toda la toallita por todo el botón, ya, porque esto es lo que más infecta. Como el escenario para conseguir insumos de limpieza que sean efectivos para combatir el COVID-19 es complejo, estos vecinos tienen un modo comunitario para no quedarse sin ellos ante un escenario adverso de la fase 4 del virus. Nos vamos coordinando por el WhatsApp y uno dice, sí, voy a comprar alcohol gel para todos. Y vamos en el fondo cada uno poniendo la plata necesaria para eso, o bien cada uno comparte con la comunidad los implementos que tenga dentro de la casa. Más allá de las iniciativas que nacen de los mismos vecinos, algunas empresas de administración de condominios comenzaron a implementar medidas extremas para mitigar los factores de riesgos. Se ha suspendido el uso de algunos espacios comunes como quinchos, salones, piscina, gimnasio y cualquier otro sitio donde se agrupe gente. Bueno, tenemos mascarilla, tenemos gel, tenemos agua con cloro para limpiar los escritorios, las manillas, todas esas cosas. Como el espacio común de mayor riesgo en un condominio son los ascensores, la recomendación es que se utilice solo la mitad de la capacidad máxima establecida. En caso de tener un caso positivo del virus, existe un protocolo para minimizar el peligro. Una vez que este ascensor es usado, es desinfectado posteriormente por los auxiliares. Entonces, de esta manera, evitamos que más gente pueda entrar al ascensor y se contagie, lo cual no queremos. Otro lugar de encuentro masivo que anunció un cierre indefinido fue la red de parques urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a lo largo del país, 20 en la región metropolitana y 14 en el resto de Chile. Medidas que buscan apoyar el distanciamiento social y contribuir así a disminuir la propagación de la pandemia.